La princesa más hermosa de la comarca. Papá Jesús. Mamita. Mi ángel. Mi vida. Sí sabes, mi ángel, que te amo, ¿verdad? Y yo te amo a ti, mi amor. No hagas esfuerzos, hijito, por favor. No se preocupe, sí. Ya estoy listo para una de sus cenas maravillosas, chatita. Te voy a preparar todo lo que quieras, hijito. Pero tienes que pararte de esta cama. ¿No te duele la panza? No, no, princesa. Ya casi estoy listo para cargarte. Mi amor, todo mundo vino a verte. Ya todos están preocupados por este superhombre que nos ha cambiado la vida. Y aquí están las tres personas más importantes de mi existencia. Mis mujeres. Necesitábamos verte, hijito. Yo tenía que verlas a ustedes. Es tan hermoso saber que las tengo a las tres y que me quieran de esa forma. Te queremos de aquí hasta los confines de la galaxia. Uy, eso es un montón, princesa. Muchísimo, mi amor. Porque sin ti nada tendría sentido. Quiero decirles que las amo. Que las adoro. Todas mis fuerzas. ¡Jesús! ¡Hijo! ¡No! 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 ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Oh, Dios mío! ¡No te mueras, hijo! ¡Mi amor, por lo que más quieras! ¡No te mueras, mi amor! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijito! Vamos a preguntar. ¿Ah? Sí.
Señorita, ¿qué está pasando? Un paciente que entró en paro. Sí, pero ¿qué paciente? Jesús García. ¡Ay, no! ¡No! ¿Pero eso quiere decir que se murió? ¿Qué? Están tratando de resucitarlo. No puede ser, Dios mío. Jesús. Lo siento mucho, de verdad, pero el señor Jesús García falleció. ¿Qué? No. Pues eso no fue nuestro amigo. Y mi chaparro. Pues sí. Esta vieja, ¿cómo te importaba a ti, hijito? ¿Con qué voy a llenar este vacío gigantesco, mi amor? Hijito. Jesús, lo amo como no he amado a nadie. Usted, al fin del mundo. Siempre juntos. Y todas las noches cuando le rezo a tu tocayo, le doy gracias porque regresaste, porque te conocí. Te amo, papá.
bajita podemos decirnos que nos queremos. En voz muy bajita podemos decir que nos amamos. Dios te bendiga, hijito lindo. Y a usted más, chatita, usted mucho más. Usted es como mi madre. Y tú como mi hijo, Jesús. Tu preocupación es mi preocupación. Tu miedo es mi miedo. ¿Por qué nos dejas de amar? ¡Papi! Tienes que contarme el cuento de la reina y el ayudante. Papá Jesús, eres mi héroe. Mi superhéroe. Te quiero, hijito. ¡Hijo! ¡Papá Jesús! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Papá Jesús! ¡Está vivo! ¡Hijo! ¡Aquí estamos! ¡Mati! ¡Hijito, aquí estamos, mi padre! ¡Nene! ¡Aquí estamos! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Bendito sea, Señor! ¡Bendito sea, Señor! ¡Mi cielo! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Hijo, mira, mira, aquí está tu princesa. Hijito, mira, mira. Tu güerita aquí está y tu mami también está aquí. ¿A dónde fuiste? Estuve en el hospital. ¿Fuiste a ver a Jesús? ¿Qué pasó? Déjame adivinar. El secretario no se murió. ¿No? Claro, claro. Buenas noches, Rogelio. ¿Qué le pasa, eh? ¿Quién entiende a las mujeres, verdad, hijo? Sí, güey. Realmente no tiene explicación, chaparra. Es un milagro, papá Elías. Sí, exactamente. Mi vida fue un verdadero milagro. Diosito quería que mi papá Jesús se quedara conmigo, ¿verdad? Sí. Su corazón solo dejó de latir por un momentito nada más. Pero lo bueno es que ya está de regreso con nosotros, Vale. Sí, Patricia, qué bueno. Mi amiga Alma y Chatita la van a cuidar, ¿verdad? Sí, chaparra. ¿Y sabes qué? Hay que darle gracias a Dios porque aquí vamos a tener papá Jesús para mucho rato. Diosito, muchas gracias que nos escuchaste y que dejaste que mi papá Jesús se quedara con nosotros. Cuídalo mucho y que sea libre de pronto. Papá Elías, Patricia, ¿se pueden quedar aquí mientras me duermo? Claro que sí, mi amor, con muchísimo gusto. Oigan, y falta la reina. Bueno, pero estás tú. Está la princesa que puede abrazar al ayudante y darle todo su amor. Buena idea, papá Elías. Buenas noches, Patricia. ¡Diosa! Buenas noches, Valentina. Gracias. Elena. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Tomaron las placas del camión? Yo ya las apunté, chatita. Mi amor, ¿cómo te sientes? Pues nada mal para estar muerto, ¿eh? Ay, no lo digas ni de broma, huerco. Ay, vivimos el susto más terrible, hijito. Gracias a Dios que estaban mis tres mujeres a mi lado. ¿Mi princesa? Se está quedando con Elías en tu casa, mi amor. Y con la Pati, hijo. Supongo que fue un momento muy difícil para mi niña y tiene que descansar de todo esto. Exactamente. Bueno, doctor, ¿y cómo está el amor de mi vida? Bueno, mucho mejor, Alma. La verdad es que ya se puede decir que está fuera de peligro. Una cosa es lo que hace la ciencia, pero los milagros existen. Bendito sea Dios. Así que ahora van a tener que aguantarme mucho tiempo. Con todo el gusto del universo, mi amor. Jesús, tener estas mujeres a tu lado es una bendición. Créame que lo sé.
Bueno, al rato paso a verte, ¿está bien? Oiga, gracias, doctor. Dígame, señora. Mire, a ver cuándo va a comer allá mi casita. Le voy a hacer un machacado con unos frijolitos a la charra y las tortillitas de harina. Se las voy a hacer. Señora. Por favor, encantado. Ay, no hable ahorita de comida, por favor. Buenos días. ¿A poco quieres café? Intravenoso, por favor. ¿Tiene café? Oye, ¿no hay que despertar a Valentina ya? Yo creo que mi chaparra va a querer ir a ver a Jesús. Y hay que dejarla descansar después de tantas sorpresas. Pues sí, tienes razón. ¿Y tú cómo estás, Patricia? ¿Ex mujer plateada? Fatal, Elías, fatal. ¿Ah, sí? Antes de lo de Jesús, para variar, me fue pésimo en el trabajo de la patada, una vez más. ¿Pero ahora qué te pasó? ¿Qué no me pasó? Todo me pasó. Se me estacionó una mosca repugnante. Me resopló un tipo asqueroso. Los mismos morritos, ¿se acuerdan los de la hamburguesa? Ah. Esos mismos me volvieron a fastidiar la vida. No. Hijos, que la señora esta, la amargada, la que me contrató, no me pagó ni un quinto. No solamente eso, me robó. ¿En serio? Ya sabes. Un día más en la vida de Patricia Zorrilla, casual. Ay, no. No, Elia, no te rías tampoco. No, no, no. Bueno, ¿ya qué pasó todo cuando ya estás así toda plateada al hospital? Sí, no me dio tiempo de quitarme ni la pintura, ni la ropa, ni nada. Pero, Elías, de verdad, ¿no te das cuenta? Soy un fracaso. No, Patricia. No digas eso. Es la verdad. ¿Qué hago? Ya lo intenté. No he podido conservar un solo trabajo, ni el más sencillo de todos. Siempre hay algo ahí. Siempre algo me pasa. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer para sobrevivir. No sé qué voy a hacer. Que no tengo tu tiempo, verdugo. Ándale. ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! Castígame por haber decapitado al ayudante. ¡Hazlo ya, verdugo! ¡Y no vayas a fallar! ¡Y no vayas a fallar! ¿Por qué gritas, Verónica? Como loco. No, porque yo tuve una pesadilla, ¿tú no? ¡Ay! Rogelio, me asustan tus malditas pesadillas. Ay, sí, ¿tú crees que a mí no? Hola, mi amor. Hola, mi amor. No. Saludé a Sansón, Mati. ¿Qué te parece ahí? ¿De dónde sacaste esto, chiquito? ¿Qué hizo el animal salvaje? Nada, no hizo nada. ¿Qué tienes en la mano? Nada, no tengo nada, no voy al baño. Déjame pasar. Enséñame una. Voy al baño, déjame pasar. Enséñame dos. Verónica. Enséñame dos y medio. Es el muñeco de mi hija. La cabeza. Óyeme, ¿qué te está pasando, Rogelio? Fernando, que la luz lo acompañe en su viaje al universo. Ahora ya está experimentando la mejor sensación, la paz. De amor y compasión. Levanten las manos, todo es felicidad. Es hora de entregarnos al llamado. Todos cantando a la vez.
Sí. Ya despiértese, ¿eh? Ya es bien tarde. Era tu sorpresita. Buenos días. Te traje tu desayuno. Ay, gracias. Qué ordenado. Nada más no vayas a ensuciar, ¿sí? Bueno, ¿y a qué se debe todo esto, cosita? Ah, pues algo muy simple. ¿Mm? A que te amo. ¿Me parece poco, licenciado? No, me parece genial. Bueno, pues como a gusto que yo ya me tengo que ir a trabajar. ¿Tan temprano? Sí, mi amor. No creo que la licenciada vaya a la oficina porque nuestro amigo Jesús todavía está en el hospital. Así que tengo que checar todo. Gracias por esto, cosita. Por de nada, Fernando. Te voy a extrañar. Oye, nos vemos en la oficina. Por cierto, ¿te preparas para la sorpresa que te estoy preparando, A reconfortarme, a rehabilitarme. Tú, mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me... ¡Me proteja! ¡Ay! No lo puedo creer. ¡Sí le robaste el muñeco a mi hija! ¿Qué? Bueno, ya, no me echen montón, ¿no? ¿Pero cómo, señor? ¿Cómo? Pues entré a su cuarto y me lo llevé. Rogelio, entiende que Valentina es una niña. Ay, por favor, Verónica, el burro hablando de orejas. Además, ustedes no saben nada. Bueno, a ver, explícanos. Así nos llevamos la traviesa de Valentina y yo. ¿Qué? Es que no saben las travesuras que me ha hecho Valentina. Ya con lo del muñeco me pasé. Sí. Lo acepto. Pero es que ella es muy ingeniosa. A ver, ¿qué te puede hacer una niña a ti, Rogelio? Sí, por ¿qué Dios? ¿Qué puede hacer, señor? ¿Recuerdan al sapo? ¿Qué con el sapo? Que se llama Tiburcio. Y Valentina lo puso en nuestra cama. ¡Tiburcio! ¿Qué harías? Por eso se me ocurrió lo del ratón. ¿El ratón que Valentina llevó a la escuela? Sí. Claro. No se lo metí en su mochila. No, es que no. Ay, pero eso fue el día que supuestamente hicimos las paces. Ay, esa no la saben, ¿verdad? Valentina me dio la mano. Y la mano tenía una tinta especial. ¿Tinta? Sí. Una tinta que hizo efecto tiempo después, cuando yo estaba en la oficina. ¡Buenísimo! Nada de buenísimo. Quedé con toda la cara manchada. No les he mencionado lo del pegamento. Pegamento. ¿Recuerdas cuando tenía la mano vendada? A ver, sí. ¿Qué pasó? Cuenta. Pues Valentina le puso pegamento a mi cepillo de dientes. A ver, entonces Valentina y tú son... Sí, somos enemigos a muerte. Fernando. ¡Fernando! Necesito hablar contigo. Gracias. ¿Cómo lo sentiste, mi amor? Pues, como te digo, algo muy raro, como que yo salía de mi cuerpo, como si las viera desde otro lado. Y... Increíble, ¿no? Extraño. Y yo creo que lo que me regresó fue sus voces, verlas sufrir. Y de verdad, yo buscaba la forma de no dejarlas solas. ¿Sabes, amor? Ese momento cuando dejó de latir tu corazón, cuando el doctor nos dijo que te habías muerto, no sabes el dolor tan espantoso que sentiera, como si me hubieran arrancado el alma. No, pero no te empieces a poner así. ¿Por qué? Si aquí estoy, y para siempre.
No me lo vuelvas a hacer, Jesús García. No, te juro que no. No te vuelvas a separar de mí nunca, mi amor. Por favor, ¿me lo prometes? Juntos. Juntos hasta el fin del mundo. ¿Me lo juras? Te lo acabo de jurar, pero te lo vuelvo a jurar si quieres. Te lo juro. Y ya sé exactamente lo que voy a hacer para no separarnos nunca, mi amor.